con un Jungel que tuvo que regresar hacia donde vivía a ver si recuperaba sus cosas con nada más ni menos que aparentemente un nuevo amigo. Una revelación de que su noviecito llevó sus cosas, este bastante molesto porque a este tipo le encanta estar molesto. Muchas peleas, estos por fin estando juntos, un doctor que aparentemente recordó algo que lo puso sumamente extraño y una confesión inesperada. Continuamos con esta historia. Oh, antes que se me olvide, halo, halo, esto es Shadow BL, yo soy Shadow. Y yo soy Alex, somos madre e hija, y venimos a traerles la quinta parte de esta historia. Y para los que quieran ver más historias divertidas y románticas, y aunque sé que en esta comunidad BL la mayoría no quiere tocar las historias heteros ni con un palo, igualmente para los que quieran, les dejamos por aquí la invitación para nuestro canal Shadow Will, y como siempre, amamos su apoyo. Los esperamos por allá. Y no se olviden que comentando, dando like, suscribiéndose, nos ayudan un montón a que nuestro contenido llegue a muchas más personitas. Y bueno, ahora sí que sí, sin mucha muchachera, comencemos. El chico insiste, es que solo me pregunto si está bien que me gustes. Obviamente, cuando tú no tienes a nadie, o sea, no te volteé a mirar a nadie, pero cuando llega alguien, llega todo el ganado, definitivamente. Niéguemelo. Póngame en comentarios a quién le ha pasado algo así. Yo se queda mirando y le dice, eso fue inesperado, ¿acaso tú no tienes una novia? Y el chico le dice, terminamos hace un tiempo. Yu, ese no es mi problema, ya ustedes saben cómo es Yu, por eso me encanta Yu, porque no tiene pelo en la lengua. Y le dice, el punto es que tú tenías una novia, y ahora que yo estoy saliendo con un tipo, tú estás repentinamente bateando para el otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? A José Luis, en este momento, él le dice, ¿estás loco o te estás comportando como un total cretino? Es más, mientras estás en eso, ¿por qué no le dices a toda la escuela, imbécil? Oye, tranquilo, viejo. Ay, no, ¿y se pasa? Supongo que cree que es que lo va a chantajear o algo por el estilo. El mundo es mundo y las cosas no son fáciles. Vamos a estar claro que eso. Después de esto, el chico le dice, después de ese día que me dejaste allá, o sea, cuando lo dejó botado, que lo fue a ayudar a buscar sus cosas, cuando te fuiste yo pensé en eso. Creo que siempre me gustaste de esa forma, incluso desde la primera vez que yo te vi. Intenté ser cercano a ti, ¿sabes? Pero nunca quisiste. Siempre tú quieres andar con Mari, a mí nunca me prestaste atención. Y se ríe. Yu le dice, ¿y qué es lo que quieres? ¿Me estás pidiendo que salgamos? El chico, siendo muy claro, le dice, lo de las relaciones abiertas a mí no me va. Él es igual que yo, él no sabe compartir. Yo era la niña de preescolar que estaba sentada con todos los juguetes en un rincón y no juego con nadie, pero nadie se me acerque a tocar nada. Bueno, él es así igual que yo, súper egoísta. Así que Yu le dice como, ¿qué? Y el chico le insiste, solo no quise ocultar que no soy del tipo que pueda compartir a mi pareja. Y le sigue diciendo, y cuando termines con él, dame una oportunidad. ¡Auch! Y en este momento Yu se queda mirándolo y el chico sigue. No es como si ustedes fueran a estar juntos por siempre, ¿verdad? Eso tuvo que doler. Ay, papi, esa patada en el hígado no la des tan duro. Recuerda que cuando alguien está con una pareja no quiere oír que alguien le diga que van a terminar, aunque 2 + 2 = 4, ¿verdad? Así que Yu solo se queda mirándolo y de repente se ríe y le dice, ¿qué pasa si te digo que decir esas cosas claramente me pone mucha presión? Y el otro le dice, ¿en serio? ¿Es verdad? Y Yu, bueno, no realmente. Y se ríe, lo mira y le dice, tú eres del tipo devoto en las relaciones, ¿cierto? Le dice Yu. Y él llega y se le acerca y le dice, sí, y te trataré muy bien. Ay, cosita. Eso me parece adorable. Y entonces Yu le responde, ¿entonces por qué terminaron? ¿Te aburriste? Y él lo mira y le dice, no, ella me engañó. En ese momento suena el teléfono de Yu y como Yu se va a ir, el chico le dice, ¿qué pasa? ¿Quién te llama? Yu le dice, ah, es que tengo una entrevista de trabajo, me tengo que ir. El chico se interesa y le dice, ¿por qué estás buscando trabajo? Y Yu, sí, pero qué coincidencia, hay un chico que conozco que es dueño de un restaurante de pasteles de pescado y está buscando a alguien urgentemente. La paga es bastante buena y el dueño es una buena persona. Y Yu le dice, ¿en serio? Y recordemos que pobrecito Yu, él está desesperado, él necesita trabajo para pues tener sus propias cosas y ver dónde vivir, porque él no se quiere quedar con nuestro sugar, que yo sí me quedaría, pero él no quiere. La propuesta no fue para mí, que les puedo decir. Después de este, chico sigue insistiendo y le dice, ¿quieres probarlo hoy? De seguro vas a poder comenzar de inmediato. Y Yu se le ilumina, pobrecito. Después de esto vemos al médico en la terraza donde se pone a conversar con el otro viejo verde y el otro le dice, ¿en serio? No quiero trabajar hoy, o sea, mi mood todos los días. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Así que el doctor está mirando el teléfono y está muy impaciente porque recuerden que él y Yu se fueron como de malas, ¿no? Él se puso muy extraño con Yu después que se lo comió, eso no se hace. Y Yu obviamente esta vez con razón está enojado y se fue a la universidad, no se despidió ni nada. Entonces él está nervioso. Él se queda mirando al médico y le pregunta por alguien y el doctor le dice, ¿te refieres a Jisoo? Y el otro le dice, no, bueno, no importa. Y cuando este voltea para atrás porque le va a contestar sobre el tal Jisoo que ha sido de su vida, el doctor se ha ido y lo ha dejado allí. En este momento vemos
como un pequeño recuerdo de ese tal Jisoo y un momento donde él hablaba con él. Este era un amigo de ese médico cuando aún eran estudiantes y la primera vez que ese Jisoo se vio con nuestro doctor, siendo él aún mucho más joven en su época de estudiante. Salimos de este recuerdo y en ese momento llegamos a casa del médico. Son las 9 de la noche, yo no he llegado, él ve todo desolado. ¿Dónde está Yu? Yo estaba dándole la bienvenida a unos comensales que están llegando al restaurante. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Y en este momento Yu está súper feliz. ¿Cuántas personas en su mesa? Y los está arreglando todos porque está allí de mesonero. Y hay alguien al lado del chico que lo llevó al trabajo y le dice: te pedí ayuda hasta que estuviera instalado y traes a tu amigo, ahora le tengo que pagar. Y en eso este voltea y le dice: oh, Yun, resulta que es su hermano. Lo llevó al restaurante de su hermano. A eso se le llama estrategia. Entonces te le dice: sé que somos familia y todo eso, pero es que acaso no me ibas a pagar. Le diría a mamá, oíste, te voy a acusar de que no me ibas a pagar. Además, más te vale pagarle bien porque él es un buen trabajador. Y el hermano mayor le dice: oye, yo no tengo dinero. Y este le contesta: pero tu local está repleto, deja de ser tan tacaño. Y Jay se queda mirándolo y lo dice amenazadoramente: te mantendré vigilado. Si no le pagas bien, te reportaré por fraude empleado. ¿Y este qué? ¿Eres mi hermano menor? O sea, solo estás haciendo esto para atraparme. Y en eso viene Yu todo iluminado y le dice: un pastel de pescado de la casa y saque, por favor. Y está tan feliz que los otros cuando lo ven solo pueden reírse porque él está tan emocionado. Pobrecito, mi bebé alegre que tiene trabajo. Ay, cosita, mi vida. Vemos al dueño del restaurante, el cual se está estirando. Ya es momento de limpiar y arreglar todo. Y vemos que el amigo le pregunta a Yu que si está cansado, pero Yu va como un tornado arreglando todo. Y vemos que el hermano mayor del chico, su nuevo jefe, le dice a Yu como: hey, amigo, tu teléfono no ha dejado de sonar en un buen rato. Así que Yu se dirige a su mochila, saca el celular y ve que tiene un montón de llamadas perdidas del doctor. Entonces él no quiere contestar, pero se regresa y contesta el teléfono. El doctor le pregunta dónde está y él le dice que está cerca de la universidad, que no estaba contestando porque estaba ocupado trabajando. Y el doctor le pregunta: ¿cómo que trabajando? Y este le dice: sí, encontré un trabajo de medio tiempo cerca de donde estudio, o sea. Y el doctor le pregunta: ¿cómo crees que vas a regresar a casa a esta hora? Y él: bueno, no sé. Y el doctor: mándame tu dirección donde sea que estés. Y el otro: como me las arreglo, yo estoy bien. Y el otro es como: mándame la dirección. Y Yu no se la quiere mandar, se queda pensando un rato y dice: bueno, a esta hora no hay trenes, no hay línea de autobuses, si pido un taxi me quedaría sin dinero. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Así que por la situación no tiene más remedio que mandarle la dirección al médico. Vemos cómo va llegando su nuevo jefe y le pregunta si está cansado, que dónde vive, que si no tiene dónde quedarse, puede quedarse en el restaurante a dormir unos días. Que uno o dos días que se quede no estaría mal, que él también a veces duerme ahí, pero si no quiere, bueno, que van a resolver cómo se van. Salen todos del restaurante. Obviamente, el mayor se ofrece a llevar a Yu en su auto. Y Yu es como: no, no se preocupe, pero viene el cabellos de Piolín y le dice que a su hermano le encanta manejar. Y el hermano lo mira como: no, a mí no me gusta. Y mientras Yu le está diciendo que no se preocupen, justamente va llegando un auto. ¿Y quién sale del auto? El médico, con una cara de enojado. Que cariño, en esta situación no te queda, el que la cagaste fuiste tú. Obviamente Yu se va al auto porque el otro lo mandó a subirse. Él se despide, que los va a ver mañana. Y bueno, así comienza el viaje más incómodo en auto, porque Yu no quiere mirar al doctor. El doctor está muy concentrado y enojado mirando hacia el frente. En lo que está la luz roja, el doctor ve que Yu lo está ignorando, pero bueno, en eso Yu le dice que ya la luz está en verde, que se vayan. Y como Yu ve que el doctor está enojado, le comienza a explicar que él está trabajando ahora en el restaurante del hermano mayor de un amigo porque él necesita dinero. Y que su hermano parece una buena persona y bueno, que de todas formas no hay nada de malo en eso. Y el doctor le dice: ¿por qué no usas tu tiempo para estudiar? A tu edad deberías estar estudiando y no trabajando. Además, ¿cuánto dinero necesitas? No sé cuánto necesitas. Y sea lo que sea, igual no tienes que perder el tiempo trabajando en vez de estudiar. Y Yu le dice: ¿sabes qué? Estás equivocado. Todo lo que intento hacer es sobrevivir en este momento. Necesito sobrevivir hoy para ver si puedo tener un futuro mañana, ¿entiendes? Y bueno, se enoja y termina mirando para los lados porque no quiere mirar al médico. Y bueno, al final de cuentas lo que quiere el médico es pagarle sus necesidades básicas, por así decirlo. Pero Yu no se quiere dejar mantener de nadie, ya está viviendo en su casa. Entonces cuando llegan al departamento del médico, Yu le dice que ¿dónde está su depósito? Que él fue el que golpeó al casero de Yu, que no hubieran usado su depósito de garantía, que él necesita su dinero antes
antes de que el doctor se aburra de Yu y lo despache, porque necesita una manera de sobrevivir y se mete furioso a su cuarto, bueno, el cuarto del médico. El médico intenta abrir la puerta, pero termina pensando las cosas mejor y dice, ¿sabes qué? Me rindo. Y solamente se queda sentado en la puerta donde ahora duerme Yu y piensa, ya no sé, ¿qué debería hacer? ¿Qué se supone que haga contigo en este momento? ¿Qué se supone que haga yo conmigo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Yu está acostado en la cama y está pensando, estoy exhausto. Claro, recuerden que pasó el día estudiando y luego pues remató trabajando. Y llega allí mientras está acostado y dice, le dije que no fuera, pero no, él tenía que ir y enojarse. Claro, el médico se enojó porque fue tarde, lo recogió en la madrugada y lo consiguió con dos tipos. Estaba trabajando, pero obvio el otro está celoso, ¿no? Entonces Yu empieza, ahora esto, ¿cómo llegamos aquí? Está realmente cansado de mí tan rápido, ¿por qué? ¿Acaso hice algo mal? Y claro, devanándose los sesos porque el otro se puso muy raro después de haberse acostado con él la primera vez. Obviamente que esté pensando así. Y Yu sigue, no estaba destinado esto a durar de todas formas. No hay que perdonar o hay que entender nada. Al final no teníamos como nada, soy un idiota. Y sigue allí, solo soy un chico sin lugar a donde ir. Para él solo estoy en una situación difícil. Se tapa la cara y dice, esto es vergonzoso, desearía desaparecer. Solo dame mi maldito depósito, después de eso será todo. ¿Qué crees que quiero estar aquí contigo? Y sigue allí furioso. Y mientras está allí furioso, de repente se dice, yo quiero besarlo. Ah, no, no hay manera, esto no hay cómo arreglarlo. Y llega y dice, quiero que me acaricie, quiero que esté conmigo, quiero que me toque, que me sostenga con fuerza. Ay, no, Yu, no puedo contigo. Y dice, como dos piezas de rompecabezas que encajan perfectamente, así siento que somos. Que estemos tan cerca, que respiremos como uno solo y mantenernos unidos. Y está allí todo apasionado y de repente dice, debo ducharme para venir a acostarme, me estoy volviendo loco. Así que decide, como su mini Yu se está emocionando demasiado, llega y dice que no, que se va a parar y que se va a bañar. Y llega y aprovecha que está tan tarde y que se supone que el médico está durmiendo y simplemente se desviste y sale y empieza a desfilar por el apartamento como en traje de Adán y camina para allí para acá y no se da cuenta que el doctor está acostado allí en la sala y de repente el doctor empieza a ver el desfile de él yendo y viniendo. Después que se baña, él sale y va con la toalla y en ese momento el doctor se queda mirándolo, aquel chico apetecible, porque es que al doctor le encanta Yu, es que esto es tal para cual. Yu de repente se lleva tremendo susto y dice, ¿qué demonio? Y el doctor se queda solo mirándolo y en esto le dice como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en tu habitación? El doctor solo estaba pensando algo. Y en eso que se queda mirándolo, ve que la pichula de Yu está muy alegre, pero Yu simplemente se quiere morir de la vergüenza. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Y sale corriendo al cuarto y se esconde y se tira al piso y empieza a reclamarle a su pichula, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio tú? ¿Por qué haces eso? Maldita sea, qué vergonzoso. Y después de esto, que él está allí animándose, el doctor entra y le dice, supongo que ser joven tiene sus beneficios, ¿no? Y Yu solo se mete debajo de la sábana porque está súper avergonzado que el doctor lo haya visto así. El doctor le pregunta que si lo ayuda y él dice que no, muchas gracias, y se arropa totalmente. Cuando se da cuenta, el doctor se ha acostado al lado de él y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el doctor solo lo mira y le dice, quiero descansar. Y entonces Yu le dice, ¿no tienes tu propia habitación? Y el doctor llega y lo mira y le dice, esta también es mi propia habitación. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y Yu se enoja más y se tapa con la sábana y se voltea. Y el médico solo se queda allí, quiere de pronto acariciarle el cabello de Yu, que es el que sale de la sábana, pero se queda como viéndolo, quiere tocarlo, pero al final se retira y no lo hace y solo simplemente se queda dormido al lado de Yu. En esto, cuando el médico se duerme, vemos que tiene un recuerdo donde dicen, Sihon, eres un aburrido. Y resulta que está en una reunión del club de misterio de su universidad en un bar. Y resulta que ese doctor tan feo ha sido su amigo de toda la vida. Y bueno, digamos que lo de la caída del cabello no es algo reciente. Y está intentando defender a su jobae, o sea, a su compañero que es un poco menor que él, y dice, Sihon es todo un caballero, él es un buen chico. Incluso cuando estamos bebiendo, eres tan limpio y fino, es simplemente grandioso. Y otra compañera le dice, pero es tan difícil perturbarte. Y vemos que este, el que ahora es su amigo, dice, vamos, es la escuela de medicina. ¿Quién tiene tiempo para relacionarse? La carga de trabajo simplemente es brutal. Así que dejen de babear por él, señoritas, comienza a decirle a los del club. Y vemos que una de las chicas le pregunta, ah, bueno, de todas maneras, ¿cuántas novias tú has tenido? Y mientras siguen la conversación, hay alguien que está fumando junto con ellos en la mesa y pregunta a un estudiante de la escuela de medicina al ver este chico tan estirado. Y vemos que este le dice, el otro médico, sí, él es un junior de mi departamento, así que Sihon di hola. Y se lo presenta, este es Jisook, es un artista holgazán del departamento de artes. Él viene a beber conmigo cuando estoy aburrido.
conocido, así que somos un grupo bastante variado. Vemos que Sihon lo saluda muy educadito y el otro comienza con sus cosas como: wow, estoy sorprendido de ver un estudiante de medicina en un club tan nerd como este. Y vemos que una de las chicas en la mesa le dice: sí, Sihon es genial escribiendo misterio, incluso es un famoso escritor de internet de bajo perfil. Es un doctor en entrenamiento, así que lo que le queda mejor es el suspenso médico. También ha conseguido que muchas editoriales intenten publicarlo. Tienes mi respeto, Stark. Y vemos que este está muy tranquilo y le dice: no, usualmente yo escribo para relajarme, es solo un pasatiempo, no quiero volverlo a algo tan serio. Y vemos que este chico que está fumando dice: ah, bueno, creo que lo entiendo. Eres un aburrido estudiante ejemplar como todos, ¿no es así? Tienes ese perfil de elitista tan bien definido, que también aparentemente se interesa por las cosas superficiales, por la imagen de las bajas subculturas como la escritura, ¿no es así? Y vemos que este nada más es un bastardo envidioso, triste con su propia vida, que no soporta que la gente esté mejor que ellos por X o Y razón y simplemente quiere humillarlos porque es lo único que tiene para sentirse autogratificado. En realidad, este es el síndrome del pito chiquito. Obviamente, después de que este soltó toda esa sarta de babosadas, todo el mundo en la mesa se lo queda mirando como: ¿qué mamada? Pero vemos que este tipo continúa burlándose de Sihon y le dice: bueno, lo que quiero decir es un buen intento. Obviamente este se molesta porque el otro lo ofendió. Y vemos que este simplemente se va a otra mesa, pero este Sihon no puede dejar de mirarlo como con un odio intrínseco. Y mientras está fumando, el otro piensa: aburrido mi trasero, tiene una mirada que podría quemar una pared y atravesarla. Porque el otro no le quita la mirada de encima. Vemos que están el chico artista en el baño. De uno de los cubículos sale Sihon y el chico lo mira. Ambos se quedan mirando y vemos que el rubio le dice: luces como si quisieras golpearme. Es justo, me pasé demasiado, ¿no? Pero al ver que el otro no le quita la mirada de encima, dice: oh, ¿quieres esto? Y simplemente se acerca a besarlo y se encierran en el baño. Y aquí las cosas no se van a poner bien porque nada sale bien con este tipo de personas tan destructivamente tóxicas. Por favor, aléjense de este tipo de personas aunque parezcan muy guays. Eso simplemente es pura patraña. En ese momento ellos están juntos, por supuesto, y después que terminan, el doctor se para, empieza como a recorrer el apartamento de este tipo, ve una foto y le dice: ese no es Yupar, el de nuestra escuela, se ven cercanos, no lo he visto en un tiempo, porque este hombre con el quien se acaba de acostar, el que acaba de conocer, está en una fotografía con este y el doctor lo conoce. En este momento el doctor era un estudiante, el chico llega y le dice: sí, él se alistó en el servicio militar, aunque escuchó que él se acaba de desvivir, o sea, que acabó con su vida. Eso no me lo esperaba. Y el doctor lo mira, voltea, y el tipo ahí como si nada le dice: divertido, ¿no? O sea, este tipo de persona es el tipo de persona que agarra a una persona solo para demostrar el punto de que ellos la pueden tener y luego la destruyen mentalmente. Así que el tipo solo se sonríe porque le pesa para nada. Yo quedaría en shock si sé que una persona que yo conozco se acabó con su vida. Y él solo dice: es divertido, ¿no? Él tenía la mente tan decidida que cualquier persona que haya conocido. Ven, el tipo le gusta quebrar a las personas. Y el doctor lo mira y este sigue: oh, ¿de verdad? ¿Te gustan ese tipo de cosas o te gustan resolver misterios? Llega y le dice al doctor: un chico que me dice que quería irse lejos del estado y casarse conmigo una vez saliera del servicio militar se quita la vida apenas se enlista. ¿Tiene sentido para ti? ¿Por qué no tratas de analizarlo? Porque se está burlando de él, porque se supone que el doctor es muy inteligente, ¿no? Entonces que él le debe el misterio. Y sigue: sus padres presentaron una queja ante el Consejo de Estado y están presentando una demanda, pero es decir, nada de eso va a traerlo de vuelta, ¿cierto? Y sigue allí como si nada, dándose la de sabroso, y le dice: una muerte misteriosa, un interesante sujeto de análisis, ¿no cree? Deberías estudiarlo, ¿qué tal? Eso es emocionante. Y este otro solo lo sigue mirando y solo veo la calidad de basura que es este tipo. El joven, un joven médico, le dice: todo lo que quiero saber es la verdad duele. Lo que de verdad nos asusta es la ambigüedad, el sentido y la confusión, es el que no te deja salir adelante. Acerca y le dice: porque lo que mata más a las personas es el no saber. Con una adorable cabeza de piolín, el cual le encontró trabajo a Yu y le encontró trabajo a huevo porque el hermano no lo quería contratar. Un doctor muy celoso, un Yu que simplemente quiere dinero para poder solventar su futuro, a ver si puede tener uno aunque le guste mucho el doctor. Un doctor el cual lleva arrastrando un pasado bastante turbio, una persona con la que yo no me querría acercar a kilómetros y muchos misterios. Concluimos con este resumen. Yo, como siempre, encantada de estarles contando esta parte de la historia.
historia. No recordaba de verdad esta parte con este que tuvo el doctor. Pero obviamente una persona así va a tener el poder de dejarte bien jodida la cabeza, porque ese es el tipo de personas que se empeñan en demostrar que ellos pueden tenerte y destruirte en el camino y luego reírse de que lo lograron. Dios nos libre de este tipo de personas, de verdad. Mucha suerte y que tengan la bendición de no conseguirse con este tipo de narcisistas que son totalmente destructivos. Yo solo les deseo todo lo mejor. Me despido, soy Ale y la muy orgullosa ama de Chado. Hasta la próxima, mis amores. Chaito. Y bueno, si quieres saber qué continúa con esta historia, solamente puedo decir que continúen junto con nosotras. Pero si la espera se les hace demasiado larga, también les recomiendo que se pasen por la lista de reproducción de nuestro canal, donde pueden ver todas y cada una de nuestras historias. Y bueno, como yo no tengo más nada que decir, chao.